Hey, ¿qué pedo, querida familia conocedora del Gears of War? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Chingón? El mío estuvo poca madre, lleno de buena onda, buena actitud y buenos momentos, la neta. Y regresamos rápidamente a esta partida de escalada en competitivo porque pues resulta que a través de la actualización hubo algunos pequeños cambios, bueno, más bien yo acabo de ver un pequeño cambio, dos cambios que a lo mejor tú, si no juegas competitivo, o si sí juegas competitivo, ya te diste cuenta, o a lo mejor no te has dado cuenta. Y bueno, en el transcurso de la partida, te voy a decir qué cambios son. Todavía no te voy a decir para que por lo menos veas un poquito la partida y no te vayas así a la verga. Así de, ah, ya me dijo, ya me voy. Voy a utilizar acá el Zion Black Steel, Zion Melee Black Steel. Poco no tiene su misma jeta del asqueroso ese. Pero bueno, chingue su madre ese güey. Vámonos rápido a las hostilidades. Al chile, vámonos a hacer un backup. Ah, ya lo vi aquí. Ahí está. Hijo, sí bajaron a nuestro compañero. Tenemos A todavía. Está en disputa B. C lo tienen ellos, obviamente, su respawn. Y estamos haciendo un Reactive Load. Reloaded. Active Reloaded. Carga activa. Reactiva, ¿no? ¿Cómo ven las armas de México temporada 1? Obviamente porque es el mes de la patria de México. Me las voy a poner. Y pues, a ver, vámonos. Ah, cabrón. Se comió todo el rush. Chacha la verga, puto. En la cholla. Ahí en la esquina es. En la esquina está. Ah, ya lo hice caca. Ay, pues está de pelea, parece que se me matan. Pues bien, tenemos la primera ronda. La neta es que a mí me gusta mucho escalada. Últimamente estoy jugando mucho escalada. Me gusta mucho el plano competitivo. Aquí me meto a jugar así random, chingos humanos, no me importa tanto. Cuido más como los playlists en core que en escalada. En escalada siento que como que aunque no tengas tanto equipo, si tú pegas bien y te defiendes bien, puede que planes, ¿no? Obviamente si te abandonan, es un pedo, ¿no? No ganas. Pero aunque te abandonen, si tienes un equipo que la raspa, un, no sé, 4 contra 5, pero somos muy buenos, ganas. Y en otros modos de juego no ganas, ¿no? Estamos aquí con mi gemelo Zion Black Steel. El punto de esto, querida banda, es no venderte tanto, cuidarte un poco y dar. Si, por ejemplo, yo que estoy jugando de ancla, pues tengo que acá estar de backup, dar rush y cruce, ¿no? Apoyo, ahí. Como tus jefes no te apoyaron, yo te puedo apoyar, no hay pedo. Yo te doy apoyo, ya que nadie te quiere, nadie te apoya. Yo te doy apoyo en el Gears, no hay pedo. It's free. Aventamos humo, vámonos rápido a estas cajas. Ahí ya viste, pinche güero culero. Ay, güey. Me tocó. Gacha a la verga. Aquí estoy con mi gemelo. Black Seal. Ay, güey. Hazte para atrás. Y él sí lo mató, güey. Ese maldito. Ah, sí se la supo. Le iba a llegar por atrás, güey. Pensé que sí le iba a dar. Me iba a sorprender, pero con él. Acabé yo sorprendido. Estamos viendo acá el ganadero Lambert. Que por cierto, no sé si tú seas de los Bueno, si tú seas de aquellos que lo usa o lo usó. Últimamente en estos años ya no he visto que tanta banda los use. Como que se pasó el fervor así rápido. Acá como cuando hierven los frijoles se pasan chinga y el sonidito castroso, ¿no? Se pasó rápido y ya no he visto mucho que. Ahí van. No los voy a perseguir, obviamente.
¡Ay, cabrón! Maldita sea, este güey. ¡Ay, güey, déjame curo! Lo que yo he visto es que... ¡Ah, qué pex! ¡No, no, no, cúbrete! ¡Ah, no, güey! ¿Por qué corres? ¡Ah, qué buen parote! Y te voy a ejecutar, perro. No tengo nada contra ti, pero pues ya estabas ahí puesto. Ay, chile. Lo que les puedo decir es que el Zion es uno de los personajes que me gustan sus diálogos. No sé a ti, querida banda, pero a mí sí me gusta cómo hablan. Humano, apestoso, y que la verga, ¿no? Y ahí dice un chingo de frases cagadas. A diferencia del... ¿Qué dice este pendejo? Let's go, boys, keep going. Hit them shots. Seguro es más macuarro que nada. ¿Por qué no habla en español, chenaco? Pero bueno, a diferencia de los locos, decía, pues bueno, creo que este güey tiene más diálogos y eso lo hace un poco más chido. Digo, no me he encontrado ahorita algún Zion Diamante o algún Zion Rubí. Es muy raro que yo me encuentre, es más raro que yo me encuentre Zion Black Steel, acero negro, que los rubí, los Zion rubí o Zion diamante. Pues bueno, yo tengo dos cuates que tienen Zion diamante y están bien chingones, la neta. Acá el Dark Ray y el Obelix. Sí se ven chidos los personajes, la verdad. Les mandamos un saludo. Ay, puta madre. Aguanta, 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 no muchas rush. Estamos chupando tranquilos. Ah, ya pusieron el pinche bolt. Ay, no, aguanta, no, 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 no. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Y este güey ya no me dio chance de cambiar el arma. Ching. No, este güey está solo. Me quitaron la cabeza. Salgo en dos, hay uno. Released. Ay, wey. No, ya, de todos modos, si llegaba ese güey, me iba a poner un zape. Te lo apuesto. Me iba a tirar y me iba a agarrar y me iba a aventar. O me iba a profanar la espalda. Alguna pendejada así. Ven aquí, por favor. El pedo es que estos güeyes pusieron la Voltok, dos armas muy pesadas, bueno, que tienen un daño impresionante en escalada, no así en core. Y pues el sniper, no sé quién lo puso, güey, o sea, van a empezar a castrar, a ver si no hay un güey con hack, algún güey que juegue muy bien con sniper. Yo ahorita no voy a ir por él, me voy a preocupar por estar de ancla aún. Bueno, no sé, están las granadas. A ver. Yo creo que sí las peleo, ¿no? Porque si las agarran va a ser un pedote. Sí, ni madres. Aquí está este güey. Bueno, lo que están con ese... Ah, mira. Sabía que ibas a intentar ganarlas, güey. Buena, buena. Ah, se quiere poner donde yo. ¿Qué pasó, gemelo? ¿Qué pasó, gemelo? Ay, qué pedo, güey. No me esperaba ese pinche snipersazo. Qué puto. Ay, güey. Perdón, tengo un poquito de sueño, querida banda. Ah, te entregaste, pinche pendejo, güey. ¿Qué dice Let's Go? Te voy a poner, no te entregues como perra. ¿No? ¡Ay, otra vez ese bastardo! No puedo creerlo, güey. Pinche cagón, no tiene hacks o algo, güey. Maldita sea, güey. Vámonos a ver, güey. Ay, güey. Ay. Oh, no, no. Esa mamada. Este pendejo tiene un hack.
de francotirador, porque no es posible que me dé tan acertado, güey. La neta, eso no es posible, eso no es posible, güey. Vean, vean esa mamada, no, güey. En Chile no, güey. Esa mamada, ese hack, ese clásico hack, es un void, es un bot que te... Que cualquiera, o sea, tú das un disparo y ese güey te vuela en la cabeza sí o sí. Seguramente ese güey es de PC el cuerpo. Hijo de su puta madre, me mató 4 veces ahora. Oh, qué de la verga. Maldita sea, cabrón. Maldita sea, güey. No puede ser posible esto. En Chile ya se le acabó este pedo. Voy a ir a pelear el sniper porque son mamadas, güey. Nos llevamos a ir los 4, güey. A ver si los 4 se suben, güey. Conociéndolos se van a ir 2 y 2. Sí, 2 y 2. Puto, ay, aquí estás. Ese putito. Puto, que me bailas, no, que muy verga. Le vas a dar basura. Ay, es que te mato porque traigo hack, güey. A la verga, no hay nadie que se asome. Ah, me persigue esa pendeja. Le voy a hacer el hola. Aquí está. Este se la trago. Hola. Hello. Pinche. Aquí está ese puto. Déjalo meto, maldita sea. No, güey, ¿cómo crees que me tiraron, güey? Lo dejó ahí retorciéndose el pendejo, güey. ¿Cómo no le di en la cabeza, maldita sea, para vengarme? Hijo de toda su puta madre. Y este güey tiene la, cabrón. Vámonos rápido, ¿ah? Porque nos van a querer ganar. Ahí está el güey que haga inglés. Ah, cabrón. Están ahí 4, son 3. Están dando cruce. Ah, cabrón, ¿qué me dio de ahí? Para este güey. Ay, güey. Ah, cabrón. Se me tiró, güey. ¿Cómo no? Está bien cabrón el Ross ahí, ¿eh? Me voy a tener que salir ahí porque ahí no es un punto chido. Un maldito bastardo, güey. No, pues ya nos mataron, güey. He hecho mierda ese de... que hace trampa para usar el sniper. Ven acá. Ay, güey, están usando el Avolt. Vamos, híjole, no. Ya los alcanó, güey. Nos llevan ventaja de 2 anillos. Tenemos que cortar uno. Si no, ya valió Verge. Corta y captura, y si la ganamos. Buena. Vamos rápido a ver, proteger. Ay, güey, estamos a... Híjole, si la sacamos. A huevo. Si la sacamos, chile. Güey, por tantito la perdemos, ¿eh? Fue cosa de 3 segundos. Y fue gracias a que el otro compa, cortó. En la ronda 5 te voy a decir los cambios. Bueno, si ya sabes cuáles son los cambios, güey, pues ahí déjalo en los comentarios. No, ya me di cuenta en la ronda 1, pinche pendejo, güey. ¿Qué quieres sacar, güey? Sábelo todo, culero, ¿no? Bueno, si sabes, ya te diste cuenta, güey, pues ahí. Ahí me dices, güey. Si no, ahorita te digo cuáles son los cambios. Pon muy atención, mucha atención al gameplay, los detalles, para ver cuáles son los cambios. Cámara. Cámara pivote ring.
Vámonos, vámonos. Uy, hijo de su puta. Estos güeyes. Voy a agarrar las ganadas, sí o sí. Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a echar uno antes de que. A ver, ahí arriba, güey. ¡Ah, maldita la! ¡Qué poca madre! No, güey, qué poca madre, güey. Ese la quiso que la echara mal, güey. ¡Ah, qué de la verga! No, güey. Eso, muy bien. Ese lag me rompió todo el ritmo, güey. Hijo de puta. Y tiene el sniper otra vez, el maldito. Güey, güey, güey. A huevo que tiene un hack ese puto, güey. Te desmadra de uno, cabrón. No, güey. Es que no es posible. Maldita sea, güey. Voy a capturar porque si no... No tenemos puntos, no sé si nos están alcanzando porque no tenemos nada de puntos, güey. Nos rebasaron, de hecho. Tienen dos anillos y nosotros nada más tenemos una, güey. Tengo que hacerla de ancla en lo que se acomodan los otros güeyes y salen, porque pues, no hay bandita ahorita que se esté rifando. Como gime el hijo de puta, pinche bestia. Pensé que una granada de choque no es una carga. Es un cargador de Lancer. A huevo, ya lo sacamos, ya lo sacamos. Aquí están, aquí están. Ah, ya no puede capturar, vale madre. Aquí está a la derecha, aquí está a la derecha. ¡Ay, no, no, no! Hay que cruzarlos, porque si no, este va a valer Bergi. Ya tenemos una Voltok. Voltok que dieron el... Aquí sí. ¡Ay, no! ¡Son dos, güey! ¡No! Vale, verga. Sí, me madrugaron. No pensé que salieran dos. Dije, ya va a salir uno. Aquí estoy viendo el gemelo. El gemelo Black Steel. Corre, 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 corre. Puta, estamos a nada de capturar las tres. ¿Sea? Sí, sí es. Bueno, ya. No voy a hacer el cuento tan largo. Voy a decir cuáles son los cambios. Checa rápidamente en la parte de arriba donde dice caído por. Ahí. Tiene el conteo de los segundos que te derriban y tardas en recuperarte. Normalmente cada vez que te tiran son 14 segundos. Y antes no decía nada. Al lado ahora ya trae un... Trae dos signos. Dos corchetes. Trae uno, trae dos, trae tres, trae cuatro. O sea, ya llevas el conteo de las muertes que te han hecho. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, llega el conteo. Hija de tu... No, no te... ¡Oh! Se puso del otro lado. Qué horror, güey. Te tenía que voltear del otro lado y no. Bueno, lo que voy es que mira, ahí lo puedes ver. 137. Lleva este güey 137 segundos muerto y 9 veces que lo mataron. ¿Me explico? Esto no estaba nada más, podías ver el conteo de los segundos, pero no su nueva sumatoria de las muertes. Y es algo chido porque así puedes decirle: estás bien pendejo, güey, te mataron 20 veces, pinche noob asqueroso, ¿no? O sea, ya puedes reclamarle con acá, ¿no? Con, ahora sí que, como se dice coloquialmente, con las pelos de la burra en la mano, ya le puedes reclamar al hijo de su pinche madre o la estúpida que invitas a jugar, que la mataron tantas veces y que se tiene que poner las pilas porque la está cagando y está afectando el rendimiento del equipo. Ese es el cambio sustancial. Cállatelo, sí. No mames, güey, no mames, güey. No le di, güey, le di súper pendejo ahí. Eso me pasa por estar hablando mal. Eso me pasa por estar diciendo que le reclamen. Bueno, va, reclámenme, que estoy de la verga, tío. Ah, güey, pues es que también. Me descuidé ahí por estar
Él también por creer que ya tenía Easy esa kill, la cagué y no le apliqué el hot, güey. Es el hot, es como la marca. Aquí está este puto, muere. Ya no es posible que pueda matar a ese güey y a la otra que le está yendo de lado, no, güey. O sea, sí, cuando siento que son easy peasy, me confío y, o sea, pues cuando luego me lleva la perch. Entonces, banda, es cuando tú tienes que ponerte más las pilas. Mira, ya tiraron a esta pendeja. La que me mató. Sí, para que no vaya a ser Nemesis al chile. Ah, espérate. Ah, qué puto, no me paró. Yo sí lo paré. Perro. Joder, perra, maldito. Ya vieron, yo llevo 181 segundos y 12 descalabros. LOL, Metallica, you suck. Ay, güey, ¿cómo ven al rifado, güey? Al diamante 5. Al chingón. No mames. Se lo toman muy en serio luego, ¿eh? 194, 188. Y viene atrás de mí. Uf, adiós. Te tiro. Las patas. Ah, no mames, más bien a mí me tiró. Pero ya no me puedo pisar. Ardete, chingo que te me quedé ahí. No me pudiste pisar. 5-2. Ya viste el marcador, cómo es verdad lo que te digo. Caído por 2 segundos y las veces que has muerto. Eso, yo creo que no te habías dado cuenta si no juegas escalada. Y si sí juegas escalada, yo creo que lo dijiste. ¿Qué es eso, güey? O bueno, pues es eso, lo que te acabo de explicar. La sumatoria de las muertes que llevas. Esos son los pequeños cambios que dejó la actualización de Gears of War 4 de hace unos días. Vámonos rápidamente a capturar, porque ahora sí voy a estar capturando ya. No había capturado, güey, me estaba yendo así a por las granadas y así. Vámonos rápidamente a apoyar, porque seguramente subió el putito ese. Ay, aquí está. Qué huele, puto, ¿me recuerdas? Pinche hacker de mierda. Puto. Ah, cabrón. Me están disparando por... Ay, está la tonta esta. A la que no le di hace rato, güey, que me vi super noob ahí. Uff, qué feo tu hueso. ¿Qué es este maldito foto, güey? Ay, no seas mamón, le hicieron en la cabeza. ¿Cómo crees que no me lo mató, güey? Si le estoy dando una descalabrada en la mema. Qué tristeza, güey. No, ese güey le aplican las rectas, güey. Cómo me cagan la gente que juega con rectas. No sos de rectas, me estás que no te entiendo, chile, porque son medio pendejo y pues yo nada más conozco el Wild Bones como pendejo ahí en camino del camper mientras juego gorda. Es lo único que te puedo hacer. No te preocupes, querido niño rata. Las rectas es cuando tú vas así en chinga. Y lo que pasa es que tú, por ejemplo, vas apurado, vas corriendo así, vas encarrerado y el güey se queda parado o camina hacia ti recto. Ah, pendejo, güey. Híjole, ahí sí me ganó. Ahí sí me hizo bien el slice. Ya te cuenta, y tú vas así corriendo y el otro güey se queda parado o camina hacia ti despacio, en recta, y solo te vuela, ¿no? Y como tú vas corriendo, tu tiempo de reacción de sacar el arma y darle una quemarropa es más lento que el tiempo que ese güey tiene, porque ese güey está parado y es rápido que saque el arma y te vuele. Entonces muchas veces, querida banda, cuando te vuelan con un putazo así, es porque el reaction del personaje contrario es más rápido, porque él no está en movimiento como tú, que vas en chinga encarreado, porque todavía te tienes que frenar y sacar el arma, y el otro güey ya está parado y nada más te vuela de un putazo. Eso es una recta. Como comúnmente se conoce en la vida perversa de la banda, se queda erecto. Aplicó el erecto, el erectus, el movimiento erectus. Aquí es este maldito. Ya le aplicamos el 3.
A huevo, ya lo mataron al puto. Qué wey pendejo, bro. No hay pedo. Lo capturamos, no hay pedo. Me quedo aquí por las islas moscas. Si quieran capturarme, pero no, están ahí en... Están en su comp. Vamos a activar esa madre porque vamos a hacer trick up ahora. Es que en este mapa es súper básico. Capturar arriba. Y rápidamente checa el marcador para que veas. Caído por yo 211 segundos, 14 veces me madrearon. Y los otros 17, 16, 16, 13. O sea, todos estuvimos a la par. Y pues bueno, esas son las pequeñas. Es el pequeño cambio más bien de escalada. Y pues como verás, todavía los daños de las armas son competitivos. Y pues nada. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Espero te haya gustado el video. Dale like, comenta, suscríbete. Y vámonos rápido. En caliente ni se siente a menú de personalización para ver al Zion de acero negro, que es una belleza. Que vaya banda le late. Y pues yo solito estoy jugando escalada, casi no juego con banda. Si alguno de ustedes juega escalada, pues estaría chido que me ayudara de vez en cuando y mande mensaje. Y vámonos rápidamente a ver al Zion. Por cierto, hoy empezó el desafío de Team Deathmatch, solo por equipo, que les contaba en el Gears WhatsApp del pasado video. Nada más de este güey. Qué belleza. Bueno, eso es todo. Un abrazo, que estés chido, buen inicio de semana. Nos vemos en línea. Bye bye.